Esperaban. Marianela Estrada, cuéntanos cuál es el ambiente, que me imagino que ya es de festejo, de celebración. Este parece que es el Comando Ciudadano, porque claro, es Comando Ciudadano, Claudio Salinas. Vocero, sí. Marianela. Exactamente, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros estamos acá en el comando de la Franja Ciudadana del Rechazo, donde ustedes pueden escuchar que de fondo ya están cantando el himno nacional y la verdad es que desde muy temprano el ambiente acá ha sido de festejo. De hecho, con el resultado que ustedes dieron hace algunos minutos, hubo gritos, saltos y la verdad es que desde que comenzó el conteo de votos el ánimo ha sido este. Ustedes pueden ver que acá hay personajes como Claudio Salinas, ¿cierto?, que ha sido el vocero de la Franja Ciudadana del Rechazo. También hay algunos ex convencionales como Bárbara Rebolledo, también Bernardo Fontaine y vamos a ver si podemos conversar con Claudio Salinas sobre lo que está sucediendo a esta hora acá en el comando. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas tardes. Preguntarte ¿me escuchas? Claudio, preguntarte por los resultados que ven a esta hora ustedes. ¿Optimismo? ¿Hay celebración? La verdad es que estamos muy, pero muy emocionados. Se está consolidando en estos momentos una gran mayoría de chilenos y chilenas que rechazaron el odio, que rechazaron la violencia y que hoy día se están uniendo acá en su himno nacional y en nuestra bandera. Desde mañana nos tenemos que volver a reencontrar y seguir trabajando por ese Chile que soñamos. Desde el rechazo hemos dicho que acá hay un camino de esperanza y ese camino de esperanza lo vamos a seguir construyendo, pero nunca más sin la sociedad civil, nunca más sin la ciudadanía, sin esa desconexión que esta convención tuvo. ¿Cuál es el trabajo que se viene de ahora en adelante? Bueno, primero interpretar estos resultados. Ya son concisos, ya son claros estos resultados. Hay que interpretarlo de buena forma. Y lo como hemos dicho, desde el rechazo vamos a seguir avanzando. Porque necesitamos mejoras en nuestro país, en la agenda social, entre otras materias que nos hemos comprometido y lo vamos a hacer. Nosotros desde la ciudadanía vamos a colocar todo el esfuerzo posible porque hoy día estamos teniendo buenos resultados y esos buenos resultados tenemos que luego salir a la ciudadanía y decir que vamos a seguir avanzando. Así que estamos muy, pero muy contentos. Ya se están consolidando los resultados, pero aquí hay ya un ambiente de fiesta, de celebración y estamos muy, pero muy contentos. Perfecto, Claudio, muchas gracias. Claro, falta todavía para conocer resultados definitivos, ¿cierto, Macarena, Daniel? Pero desde los primeros minutos del conteo del ambiente ha sido este. Claro que sí, ahí están las palabras entonces de Claudio Salinas, el vocero de la Casa Ciudadana del Rechazo. Y claro, lo que pasa es que esto es transversal. Estoy viendo la actualización de los resultados y en todas las regiones del país está ganando el rechazo con una ventaja bastante importante. De hecho, la región menos buena del rechazo es la metropolitana, donde tienen el 56,7%. No hay ninguna región hasta ahora en que el rechazo esté bajando del 55% y por lo tanto está consolidando una ventaja que es amplia, que es a nivel nacional, tanto en el norte como en el centro y en el sur. Claro, y hay celebraciones en distintos comandos, porque una de las características, particularidades y también algo distinto y excepcional que no habíamos visto en otras elecciones, es que esta opción del rechazo fue aprobada por distintos grupos con visiones políticas que antes no se habían encontrado. Están los partidos de Chile Vamos en un lugar que no hemos ido todavía a su comando, está el Comando Ciudadano y está Roberto Cox, donde está la centroizquierda, y ahí ya está haciendo vocería Carlos Maldonado. Volvemos contigo, Roberto. Y en ese esfuerzo seguiremos adelante. Sí, escuchamos las palabras de Carlos Maldonado, se acaban de subir al escenario, ya reconociendo el triunfo del rechazo. Escuchame lo que dice. Ese es el mensaje que nos han mandado desde todos los rincones del territorio nacional. Esos mismos rincones que recorrieron durante estos meses, las personas que, como nosotros que estamos aquí, como ustedes, muchos de los que nos están viendo y que nos están acompañando acá, personas que hemos estado siempre comprometidos con la democracia, con la libertad, con la justicia social. Personas de centroizquierda que votamos no el 88, que votamos a prueba el 2020, pero que esta vez dijimos no podemos aprobar este texto, tenemos que arreglarlo, tenemos que recoger lo bueno y mejorar lo malo para que Chile tenga una buena constitución. Ese es nuestro compromiso. En ese recorrido por Chile se destacaron personas a las que quiero dejar con ustedes porque de verdad entregaron lo mejor de sí. Yo les he llamado amistosamente los tres mosqueteros. Jimena Rincón. Matías Walker. Y Fuad Chayín. Miguel.
Yo les quiero agradecer a ellos que me hayan dejado iniciar estas palabras, que las decimos de lo más profundo del corazón, porque hemos dicho siempre, nosotros militamos en partido, pero primero está Chile. Siempre vamos a poner a Chile adelante. Y en esa convicción de que Chile es lo primero, de que Chile es lo que queremos y queremos un Chile unido y en paz, dimos esta batalla. Hoy la decisión de la ciudadanía ha sido clara y fuerte y por eso los saludo a todos con cariño, con afecto y dejo con ustedes a nuestra gran senadora. Ahí está, presente entonces a los líderes disidentes de la Democracia Cristiana. Recordemos que oficialmente la DC estuvo por el apruebo, pero la senadora Rincón, el senador Walken y el ex convencional Chaín estuvieron por el rechazo y ahora evidentemente capitalizan un triunfo político también dentro de la DC. Vamos al Palacio de la Moneda. Sí, y eso dejamos pendiente la vocería de los partidos de Chile Vamos, que hasta ahora no se han pronunciado. Hemos tenido la vocería de los ciudadanos, la vocería de la centroizquierda. Por el rechazo faltan todavía los partidos